¿Qué haces, Lipe? ¿Leyendo el periódico? Pero si tú no sabes leer. Las letras las sé. ¿Lo sabes? ¿Fuiste a la escuela entonces? Tu padre me dijo que no había una escuela en no sé cuántas leguas a la redonda. Me las enseñó mi madre y el reloj y muchas cosas. Pobrina tu madre. Tan guapa, tan buena. E irse a meter en aquel agujero. A ella le gustaba. Sí, pues ya ves la pobrina lo que duró. Lo justo para matarse a trabajar, mientras echaba tres hijos al mundo. A ella le gustaba y el padre es bueno. Bueno, pero he dicho yo que no. Usted no dice, pero... Mira, ahí tiene el comedor. A ver si también le despacha medio puesto. Que no se dice el comedor, se dice aquí el restaurante. Tienes que ir fijándote, que para eso te mandó tu padre aquí, conmigo, para que bajáramos a Oviedo y fueras cogiendo buenos modales. O por lo menos eso me dijo. No creo yo que fuera solo para tener una boca menos. Me mandó para que aprendiera. El que no sabe es como el que no ve, me dice siempre. Él no fue a la escuela, él quiere que yo sí que vaya. Por eso me manda, no para quitarse una boca de encima. Pero, ¿no es eso lo que te estoy diciendo, Bobín? Usted dice que se quería quitar una boca de encima, y eso no. Que yo bien poco como. Y buen servicio que le hago yo allí con las vacas, que no sé ahora cómo se va a arreglar. Pero él... Que sí, hombre, que sí. Que tu padre es un santo. Ay, no vamos a discutir ahora por eso. Anda, vete. Vete preparando cucuruchos grandes para don Serafín. El del restaurante. Restaurante. Buenos días, Herminia. A ver qué cosa buena me llevo de aquí para mis parroquianos. Lo que usted mande, don Serafín. Como bueno, todo es bueno. ¿Ah, sí? ¿Y ese ganapán también? ¿Y qué hacemos aquí con un nenín de 13 años? No va a servir las mesas. ¿Por qué no? En días de mucho trabajo, porque no puede echar una mano en el comedor. Yo lo hacía. Eran otros tiempos. ¿Ahora? ¿Qué dirían los parroquianos? Que explotamos a las criaturas. 13 años. Sí, parece menos. Pues peor me lo pones. Puede ayudar en la cocina. Despierto es muy despierto. A ver si le va a ser más de la cuenta. Que no, mujer, que no. Es un alma de Dios. Ya sabes que yo no me equivoco con la gente. Lo que digo es que está deseando agradar a la criatura y hacerse útil. Aquí, si tiene disposición, puede aprender un buen oficio. ¿Y allí no? Esa mujer poco puede ganar y él lo sabe. Parece que es... Parece que es prima de la madre, pero yo la veo muy contenta de tenerle allí. Además, ¿qué va a sacar con despachar verduras? Si ni el puesto es suyo, ni tiene... Si es por eso, tampoco va a ser suyo este restaurante. Pero si se hace un buen cocinero, puede aprender un buen oficio. Yo no sé lo que va a ser de este mundo tan loco. Pero lo que es comer, no se va a pasar de moda. Quita. Dios te oiga. Bueno, entonces, ¿qué hacemos? Podría venir de pinche, o de aprendiz de pinche, unas horas al día. Pero dormir aquí... No... ¿Qué? Que es mucha responsabilidad. Ay. Sitio para él hay. Y la criatura no tiene dónde estar. Esa gente, familia suya, solo baja a Oviedo los sábados y los días de mercado. Bueno, entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Como si no lo hubiera decidido ya. Es muy cabezota. ¿Yo? ¿Y cuándo le ha dicho que venga? ¡Gana pan! Ven a saludar a la mamá, hombre. A ver qué la dices. Buenos días tenga usted. Mira, yo te traigo todo. Los planos, los presupuestos, la forma de pago, que te aseguro que sería de risa, ni os ibais a enterar. Y tú le presentas todo esto al claustro, al APA o a quien quieras, y te lo aprueban sin un voto en contra. Ya, no sé, no sé, pero aquí, en cuanto se habla de soltar más cuartos, ya sabes. Venga, pasa, no, chico. No, pero depende de para lo que sea, hombre. Yo como padre te digo que para algo así me aprieto el cinturón con mucho gusto. Este tipo de cosas ya no es un lujo para los chicos, es una necesidad. Ven, nenín, ven. Aquí te equipamos de pies a cabeza. Cuando mis hijos iban al colegio, compraba yo mucho en esta tienda. ¿Mm? Fíjate, si te hablo de tiempo.
Y por lo que veo, sigue siendo barato. Vamos a ver si sigue siendo bueno y duradero, que es lo que hace falta. Anda, pasa. Mire, Celia, lo hemos despachado todo aquí y nos sobra tiempo. ¿Quieres merendar? Yo, como usted diga. Te pregunto que si quieres que tomemos algo rico por ahí. No, señora. Bueno, pero ¿y por qué no? ¿Para qué va a gastar más? Vamos, Bobis, la que quiere merendar soy yo. Esto es para celebrar que ya eres un carballón. ¿Tú no sabes lo que es un carballón? No, señora. Un carballón es un ubetense. Uno de Oviedo, hombre. Tienes que ir aprendiendo estas cosas. Ya no reírte como yo. ¿Has visto? Modales. Eso es, hijo. Modales. Aunque para mí, que eso no son los más importantes. ¿Verdad que no? ¿Qué cosa? Los modales, esos cursis. Los que cuentan más son otros. Tarde ni nada. Tienes que aprender. ¿Pero me quieres contar para qué necesito yo a estas alturas aprender a...? Todo lo que se sepa es poco y el saber no ocupa lugar. Claro. Y al que madruga, Dios le ayuda. Pero yo nunca voy a tener coche. Eso no tiene nada que ver. Saber conducir es muy necesario. Venga, pasa al volante. ¿Tu hija no tiene coche, por ejemplo? Bueno, si le quieres llamar coche a eso... ¿Y no te ha dicho mil veces...? Millones, es muy pesada. Pero también pretende que aprenda yoga y no sé cuántas tonterías más. Esto no es una tontería. No se pueden tener 40 años y no saber conducir. Yo tengo más de 40 años. Más a mi favor. A ver, pon primera. No sé. Sí sabes. No sé y me voy a cargar el cambio. Eso será problema mío. Y tanto. Pues mira que la manía... ¿Tú sabes poner inyecciones? No. Pues es muy útil. Yo sí. Desde mañana te enseño a poner inyecciones. No encontrarás voluntarios. A ver, pon la primera. Hijo, si se aprende con una patata, siempre hay patatas voluntarias. De acuerdo, les pondré inyecciones a las patatas, pero tú de momento pon la primera y arranca. El freno. Thank you.
ya sabes lo que pasa. Te hacen ingresar temprano para tenerte allí a disposición. Va a sobrar tiempo, verás. Sí, va a sobrar tiempo. Llevas todo, ¿no? Luego me mandas 7 veces a casa a buscarte tonterías. Sí, llevo todo. ¿Llamaste a Pilar? He llamado a todo el mundo. A todo el mundo, ya lo sé. ¿Y a Pilar? Ten cuidado, José Ramón. ¿Cuidado qué? Con ese coche. Lucía, hace ya muchos años que aprendí a conducir, ¿eh? Pues eso es lo malo. ¿Sí? ¿Diga? ¡Hable más alto! ¿Cómo? ¡Pilar Beltrán! ¡Un momento! ¡Pilar Beltrán! ¡Que llama la Pilar Beltrán! Nah, ya se quiere enterar. Pero, mujeres, pues si es algo urgente. Ve tú, Rosa. ¿Yo por qué? Ve tú. El teléfono no es cuestión de sexos, no es como el lavabo. ¿Con quién irá a comer esta? ¿Con esa de básica? No, se ha ido a comer con su amigo el librero. Ah, muy bien, pues llegará tarde. A mediodía no se puede quedar para hacer comedinas sociales. Pero si Pilar no tenía clases esta tarde. ¿Y Rodri? ¿Rodri qué? ¿Con quién comía? Pero no quieres dejar de controlar a todo el mundo. Yo qué sé con quién come Rodri. Mira, lo que deberías hacer es poner un comedor para profesores y obligarnos a todos a ir. Ya lo he pensado. Me cuesta mucho dinero. ¿Qué es lo que cuesta dinero? ¿Quién llamaba? Que operan a su tía ahora, a las 3. He apuntado a la clínica y a la habitación, pero como esta tarde no viene, ¿la llamas tú luego a la pensión? ¿De qué hablabais? ¿El complejo ese que propone Villamil? ¿Qué complejo? Polideportivo para el colegio. Piscina, tenis, mesas. La Vivian Berro. ¿Cortado? Para mí. ¿Pues solo, dos, Rosa? Solo, solo. Bueno, ¿y tú? ¿Nuevo en la plaza? Sí, señora. Se ve muy limpito esto, ¿no? Las clínicas, ya se sabe. Sí, eso sí. ¿Qué hora es? Ya te dije que no sabían esperar, ¿eh? Eso no es lo que te pregunto. ¿Todo bien? ¿Qué hace ahí? Métase en la cama. Pero si no me encuentro mal. Venga, a descansar hasta que vengan por usted. ¿Tardarán mucho? No mucho, ya está aquí el doctor. Ahora preparar el quirófano y ya está. Esto es un poco como los trenes, ¿verdad? ¿El qué? Pues que nunca sabes cuando acabas de despedirte. Te dices todo con mucha emoción. Te subes al tren y ala, a esperar una hora asomada a la ventanilla. Y el otro abajo diciendo tonterías. Que te abrigues. A ver si duermes bien. Vete, vete. Total, que no, que no. Y los dos deseando que salga de una vez el tren para acabar con todo aquello. Este tren va a volver enseguida. José Ramón, si por lo que fuera descarrilase... Ay, Lucía, ¿otra vez? No. Y basta, idioteces. Esta operación no entraña ningún peligro. ¿Ya has oído lo que dijo el médico? ¿Él qué va a decir? Pues la verdad. ¿Por qué no nos iban a decir la verdad? Pues nadie está libre de un accidente. ¿No es verdad? Yo quiero dejar claro. Señor. Si me pasara algo, te iba a quedar un remordimiento muy grande por no haberme escuchado. Lucía, yo sé que tú eres muy ordenada y que siempre quieres dejarlo todo previsto. Pero esta vez no hay nada que prever. Si me pasa algo... No te va a pasar. Si me pasa algo, prométeme que te casarás con Pilar. Y dale. Prométemelo. ¿Qué te cuesta? Pero, ¿cómo que me cuesta? Claro, claro. Es una buena chica. Y tú no sabes vivir solo. Bueno, pues si es eso lo que te preocupa, te prometo que si la camilla se cae por la escalera y te estampas, aprenderé a vivir solo. Ya eres muy viejo para aprender nada. Todos los días se aprende algo.
José Ramón, estamos teniendo una conversación idiota. De eso no te quepa duda. Bueno, ya no hay que esperar más. Tranquila. Pues, lo justo. Me lo prometes, ¿eh? Deprisa. Sí, pero es muy seguro. No, si no lo digo por eso. Leí en algún sitio que los ascensores eran símbolos oníricos de la vida. Sí, los ascensores, los trenes, los coches. Años por el verano. Tan joven y con tres hijos pequeños. Hay que ver la vida. Pequeños solo dos, yo ya no soy pequeño. ¿Y de qué murió la pobrecita? Pues por la culpa de la cultura. No limpe. No debe ser eso lo que quieres decir. Sería otra palabra, hombre. No, lo dijo el doctor, que si la hubieran cogido a tiempo eso no era nada. Pero como no tenía cultura, pues que no había ido nunca al médico ni nada. Y por eso... También es el médico. Tu padre se molestaría. No, el padre dijo que tenía toda la razón. Y que sin saber lo que hay que saber, está uno como los animales. No se molestó o no. Lo que dijo es que nosotros no íbamos a ser igual, que ya se encargaría él como pudiera. Tu padre es un hombre cabal. Es bueno, sí. Y bien simpático. Mira que traernos todo lo que nos trajo del pueblo... Le tienes que decir para otra vez que no hace falta. Que tú te ganas aquí de sobra lo que comes y más. Es lo que querría es que yo fuera a la escuela. Pero si tú ya eres un hombre, ¿qué vas a andar ahí con los meninos? ¿Tú estás aprendiendo el oficio? La cultura hace falta para todo. Anda ya la cultura. Mírale cómo habla, como si fuera un viejo. Bobby, si luego de mayor hasta tendrás tu propio negocio, ya lo harás. Pues usted no lo tiene. Pero mira, don Serafín sí. Porque me casé con la hija del dueño. Si no, estaría de segundo en cualquier hotel de segunda. Anda, anda. Y eso, dándome con un canto en los dientes. Tienes razón. El otro día ya hablábamos de esto, mi mujer y yo. Es que tu padre, el hombre, cuando vino... ya lo dejó caer. Y aquí no hay inconveniente, que lo sepas. Tú podrías ir a las clases, como han ido mis hijos, y luego echar una mano y aprender el oficio. Pero es lo que yo le dije a él. Con 13 años cumplidos y sin ninguna preparación, ¿qué escuela te le coge? Se le podría hablar a los del colegio. ¿Qué colegio? Jandro y los otros están comiendo aquí cada dos por tres. Ese es un señorito bien y tiene un colegio para ricos. Por ahí no vamos a ninguna parte. Lo que había que hacer es conseguirle una plaza en algún sitio del Estado. ¿Por qué no hablas tú con don José Ramón?
Él tiene que estar relacionado y a lo mejor para octubre... Pues... Mañana se lo dices. ¿Quieres el IP? Ça va. Ça va, monsieur. Ça va. Anda, ¿ya estás aquí? ¿Cómo no me has avisado, mujer? Estaba en casa de Margarita. Oye, te he preparado unas croquetas. ¿Te apetecen? Sí. ¿Sí? Ça va. Has llamado a tu madre, que esta tarde han operado a Lucía Galán. ¿Y eso? Lleva muchos años fastidiada. Cosa de ovario, ¿sabes? Ya la operaron otra vez, ¿no te acuerdas? No. Hace mucho. Pero por lo visto ahora se le había formado otro quiste. ¿Nada malo? Dice tu madre que no. Que la operación ha ido de maravilla, que era benigno. Lo que pasa es que por precaución ha habido que quitarle todo. Vaya una precaución. A su edad ya no creo yo que pensara en tener familia. La familia se tiene de tantas maneras. ¿Qué dices? Que me haga las croquetas, abuela, que tengo hambre. Pues vente conmigo mientras las frío. No puedo, tengo que estudiar. Ay, señor, con el estudiar. Cuando tenías edad no había quien te metiera un libro en la cabeza. Y ahora mira tú que... Tengo que hablar francés antes del verano. Pero si ya hablas muy bien el inglés. Eso a los franceses les da igual, no son como nosotros. ¿Y a ti qué te importan los franceses? Quiero un trabajo allí. ¿Allí? ¿Dónde? En París. Margaret me puede conectar con una agencia de allí. Pero tengo que hablar bien francés. ¿En París? Sí, en París. Ah, no, eso sí que no. Tú no me dejas plantada como la otra. ¿Pero qué se te ha perdido a ti en París, niña? Las modelos internacionales se forman allí. Fríeme las croquetas, venga, no seas pelma. ¿En París? Digo yo, en París, pero... ¿Pero qué se te ha perdido a ti allí, con lo lejos que estás, Dios mío? ¿Te parece que debo llamar a la clínica o algo? Se lo acabo de decir a tu madre, a ver cómo estaba. No le he propuesto hablar con usted. No, no, claro. ¿Sigue dormida? Amodorrada. Todavía le dura el efecto de la anestesia. Solo se ha espabilado un poco cuando mi cuñada le ha dicho de quedarse a dormir con ella esta noche. No, protestaba la pobre llena de tubo. Sí, se va a quedar José Ramón. ¿Quieres que te diga? No, no, tú vete. Mañana tienes que trabajar. No me importa, ¿eh? Ah, sí, hiciera falta, pero... Todo ha ido como la seda. El médico me dijo que puedo estar tranquilo, que esta noche estará un poco molesta, pero la pasará durmiendo. Pues bájate a tomar algo mientras estoy yo aquí. Te van a cerrar la cafetería. Bajen los dos si quieren. Ya estoy yo pendiente. Ya sabes que si no llamas, te espera lamentándose. Si llamo, se lamenta de que no vengo, que hay para cenar. A mí no sé ni para qué me consultas. Luego harás lo que te dé la gana, como de costumbre. No te consulto, mamá, te comento. Has hecho de ese colegio mangas y capirotes. Y ahora me preguntas qué me parece no sé qué, de una piscina para los chicos. Pues... No te pregunto, mamá, te comento. De algo tenemos que hablar, ¿no? Pues bien, te comento. Que un fulano de la APA... Ay, cuando empiezas a hablar así en jeroglíficos, no sé lo que dices. Este fin de semana, me lo decía tu pobre hermana, en Cudillero. ¿Qué te decía mi pobre hermana? Pues que habías hecho, con el colegio de tu padre, mangas y capirotes. No se quejará. Tanto ella como a la otra les pagué las mangas y los capirotes a precio de oro, ¿eh? Y a ti también, ya que estamos, así que... ¿Y todo para qué? ¿Me quieres contar? ¿Para qué tuviste que quedarte con todo? ¿Para quedarte luego sin nada? Ahora eres tú la que me habla en jeroglífico. Pues mira, casi mejor no hablamos. Eso, mejor no hablamos. Te ha llamado esa hace un rato. ¿Quién es esa? ¿Quién va a ser? La que todo lo sabe. Rosa. Que de parte de Rosa, que te quedes tranquilo, que ya había dado el recado. Eso ha dicho. Muy bien. Por cierto, el recado es que esta tarde han operado a la mujer de Galán. Te lo digo por si quieres interesarte. ¿A Lucía? ¿Y de qué? No sé de qué, pero la han operado esta tarde. Desde luego, hijo. Nunca das más que malas noticias.
Qué Lucía. Así que todas sus atenciones, todo su cariño eran para pedir mi mano. Es dejar enfermo. Estar convencido de que va a morirse y pensar en los demás. En los demás no, en ti. A mí no me hacía ningún favor, la verdad. Bueno, tampoco hay que despreciar, ¿no? Siempre estuve convencida de que estaba al cabo de la calle, pero de ahí a... ¿De qué calle? ¿De cuál va a ser? De lo que hubo entre tú y yo, de que Elvira es tu hija, de este melodrama antiguo que nos traemos hace 20 años. Lucía no sabe nada. Nunca supo nada ni se le ha pasado por la cabeza. ¿Cómo has podido vivir tantos años con una mujer sin conocerla? Porque la conozco perfectamente, te digo que no sabe nada. Lucía es como una niña. ¿Y tú has sido profesor? No lo he sido, lo soy. Que esté jubilado no quiere decir que esté gaga. ¿Pero eso qué tiene que ver? ¿Que en 40 años no te has dado cuenta de que es precisamente a los niños a los que no se les escapa nada? Una perina muy buena, ¿eh? De San Juan. Ahora mismo, por favor, ¿eh? Usted vino a Oviedo una cosa así como yo, ¿verdad, don Serafín? ¿Qué quiere decir así como tú? Pues que vino de muy joven y sin trabajo y sin saber de nada. Ah, así que tú has venido de muy joven. Bueno, de pequeño. Ya. Ajá. Sí, sí. Yo también vine de pequeño. Pero tenía un par de años más que tú. Y por eso me quiere ayudar, ¿verdad? ¿Quién te ha dicho que yo te quiero ayudar? ¿Por qué me sacó del puesto de la tía Arminia? A ver. Porque necesitaba un pinche. Mentira. Te voy a... ¿Y por qué se está molestando para eso de la escuela? No. Porque no quiero que el pinche sea tonto. Ya. Anoche, cuando estaba estudiando Vicente en su cuarto y pasamos usted y yo por delante de su puerta para sacar la basura, le dio como lástima, ¿a que sí? Y abajo me dijo eso de que hoy hablaba su hijo con el profesor para preguntarle de lo mío. ¿Se acuerda? No, no me dio lástima, no. Me dio vergüenza. ¿Por qué? Si toda la gente fuera como usted, estaría mejor todo. Usted también es eso que dijo que era mi padre. ¿Yo? ¿Yo qué he dicho de tu padre? El otro día. Dijo que era un hombre cabal. Pues usted también es un hombre cabal. Tú has de serlo también. Y con dos carreras, como mi hijo el mayor. ¿Qué te parece? Uy, mucho. Yo no quiero carreras. Yo solo quiero lo necesario. Pues no dices nada. ¿Y qué es lo necesario? Mira, Joaquín, yo no te lo discuto. Yo lo que quiero meter a la gente en la cabeza es que este es un colegio moderno, el que quiere estar al día y lo intenta. Pero es pobre y lo primero es lo primero. ¿Me llamabas? Sí, pasa. Mira. Joaquín Villamil, de la Asociación de Padres. Santiago Álvarez, de Educación Física. Mucho gusto. Encantado. Te he traído a los tres de la cosa para que opinen antes que nadie. Álvaro es el jefe de seminario de departamento. Además de formar parte de la junta directiva. Estos dos son sus colaboradores. ¿Sí? Ya estamos todos. Bueno, aquí tienes el planteamiento económico. Estúdiatelo. ¿Cómo he hecho mi estafeso? Ya. Ninguna molestia. Ha hecho usted muy bien en decírmelo. Figúrese si yo no tendré tiempo a hacer gestiones. Y aún tengo amigos, como es natural, vinculados al mundo de la administración. Si se le puede conseguir una plaza, cuenten ustedes con ella. Pero lo que pasa es que él va a tener que apretar mucho para ponerse al día. No fíjese a qué fechas estamos ya. Pues eso es otra cosa que quiere mi padre que le pregunte a usted. Pero me da un poco de apuro. Ningún apuro, ¿qué cosa? Pues dice mi padre si querría usted darle clase este verano. Y si le saldría muy caro. Y eso ya... Lo mío son las matemáticas, como usted bien sabe. Nunca he dado clases de cultura general como la que este niño debe necesitar, por lo que usted me cuenta. Por otra parte, repito lo de las fechas, ¿no? Vamos cara al verano y yo, en cuanto empiece el buen tiempo, me voy al Huarca hasta finales de septiembre. Máximo este año, mi mujer convaleciente. Vaya, es verdad, no le he preguntado. ¿Qué tal sigue? Como una rosa. Mañana me la traigo ya para casa. Me alegro. Lo que sí podría hacer... Bueno, si ustedes quieren, ¿no? Es darle al chico un repaso para ver cómo está y luego buscar por ahí de alguien que se hiciera cargo. Pues muchas gracias. ¿Y qué es el niño? ¿Pariente de ustedes o...? No, que se ha encariñado mi padre con él. Ya. Bueno, adiós, ¿eh? Adiós, doctor Ramón.
Si estoy bien, ya, si estoy bien, no te preocupes. ¿Quién te dice que estás mal? Yo te leí el mundo anterior, no te puedo. Pues entonces déjame, que ande a mi paso, para que voy a andar más. Siéntate. Bueno. ¿Te pongo un almohadón? No, estoy bien así. Le pido a la asistenta que te haga un té, cualquier cosa. ¿Un té a estas horas? ¿Ah? Ahora me tomaré un aperitivo cuando venga la de Santillana. ¿Qué va a venir? Pero si te lo he dicho. Ha llamado todos los días. Una mujer amabilísima. Ya. Ha quedado en pasarse un ratito, ahora por la mañana. Ya. Mira, ahí está. Buenos días, don José Ramón. Les dijo el chico que íbamos a venir. Ah, yo sí, yo sí. Soy el padre de Vicente. Muchísimo gusto. Adelante, adelante. Por aquí. Pasen ustedes. Con permiso. Cuidado, apóyate, mamá. Sí, ya. Un segundo. Debería subir un momento y saludar. No te costaba tanto. Tengo cosas que hacer. Ay, desde luego, hijo mío. Otro gallo nos cantara si estuviera la sobrinita, ¿verdad? ¿Quién? Esa que es modelo o no sé qué otra ordinariez. No creas que yo vivo en el limbo. A mí me cuentan las cosas. Y sé que andabas detrás de ella. Te las cuentan mal. Elvira es una cría y yo no he andado detrás de ella. Salimos un par de veces cuando estuvo por aquí. ¿Por qué Oviedo no conoce a nadie y yo soy amigo de la madre? Y porque sé cosas naturales, mamá. Llevar a una chica al cine no es hacerle la corte, así que no te hagas tú un mundo. Ah, y sobre todo cuando subas ahora ahí arriba, no vayas a hacer ningún comentario tonto porque meterías la pata. ¡Hala! Y a ver si dejas de cotillear y de casamentear. Pero si yo lo que quiero es colocarte de una vez. Te faltan 5 minutos para ser un solterón. Pues en cuanto pasen, lo celebramos. Hala, salúdales de mi parte. ¿Y tú ahora? ¿Dónde vas, si se puede saber? Habrás quedado con esa, que ni come ni deja comer al amo. He quedado con un cura, mamá, con un cura. Venga, vámonos. Hoy, precisamente, vine a comer la sobrina de mi mujer. Bueno, la que nos conectó a su chico y a mí. Le preguntaré también a ella por si en su colegio hay alguien... Vienen mucho por mi casa todos ellos. Yo no les he dicho nada porque aquello ya es a otro nivel, me parece a mí. No crea. Siempre hay alguien que necesita ayudarse con clases particulares. Todo lo que se gana es poco. Sería cuestión de encontrar a alguien que este verano le diese al chico un horario amplio y que no le cobrase a usted la luna, por supuesto. No, eso no es problema. Él en mi casa gana un jornal, y mejor que muchos mayores, que no tienen vergüenza y solo van al suyo. Yo ya le he dicho que los estudios no se los va a pagar nadie. Se los tiene que pagar él. ¿Le interesan a usted los libros, Felipe? ¿De qué se ríe usted? Hombre, Felipe, ¿qué dirá el señor? Yo que le he dicho que eras un chico tan educado. Es que está un poco nervioso. ¿Qué le ha hecho reír? Es que ya me había avisado Vicente de que me diría de usted. Naturalmente. Como le voy a hacer un pequeño examen, le considero ya como un alumno. Yo siempre traté de usted a mis alumnos. Soy un viejo formalista. ¿Le parece mal? No, señor. Por fin, ¿le interesan a usted los libros? Me gusta verlos. Yo es que las letras las sé, pero así, libros, no he leído nunca. Acépteme este como regalo de iniciación. Vamos, cógelo y da las gracias. Gracias. A ver si sabe usted leer el título. La y lia da. Que sea el principio de una buena biblioteca como esta mía. ¿De acuerdo? Es que eso... Cuestión de tiempo, hijo, y de afición. Y usted tiene a mano las dos cosas. Por el dinero no se preocupe. Usted se va a ganar muy bien la vida.
Gracias por todo, don José Ramón. Nada. No sabe lo que se lo agradezco. Adiós. Gracias, señor. Adiós. 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 Adiós, adiós. Yo que tenía entendido que era sobrina tuya. Nada, no, no, la niña nada. La madre, bueno, pero muy lejana. Su padre era primo segundo mío. Y tuvimos amistad muchos años. Una familia estupenda. Ay, pero ya sabes, todo degenera. Ay, yo que me hice ilusiones cuando me dijeron que la habían visto un par de veces con ella. Sería más de un par de veces. ¿Cómo trabajan juntos? Se dio con la niña. Ah, bueno, pero no hagas caso. Es muy coquetuela, muy enamoradiza, pero sin fundamento, ¿sabes? Ahora parece que anda loca por un francés. Y a tu hijo también le gusta pasear chicas guapas. Hay que ver en Luarca, ¿eh? Cuando no es una, es otra. Ahí está lo malo, que nunca es la misma. Ya va cumpliendo años, ya no es ningún guayabo. Por más que le digo que yo no voy a vivir siempre. Uy, quita, 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 por Dios, no hay que pensar en eso. Que luego cae una en obsesiones y en fantasías. Con decirte que me he pasado varios meses pensando en que me iba a morir en esta operación. Mujer, ¿y eso por qué? Pero convencida, convencida. No faltó nada más que me encargara el ataúd. Y mira, gracias a Dios, me siento como nunca en mi vida. Pues ahora, a desquitarte. Eso pienso hacer. Te he visto. Pues yo he quedado para comer con un amigo y estaba haciendo tiempo. ¿Te apuntas? No puedo. Estoy invitada en casa de mis parientes. Quería llevarle a Lucía algo para leer. Como ahora tendrá que hacer reposo un tiempo, a lo mejor lee. Bueno. Mira, estas son las novedades. Perdóname. ¿Sí? Hola. No, yo nada. Te estaba esperando. Sí. No, yo no le den. No, 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 no. Muy bien, sí. ¿Pasas por mí o quedamos? Ya. No, eso ya se lo entregué yo hace varios días. Claro. Ajá. Bueno. De acuerdo, voy para allá. Hasta luego. ¿Practicando escondidas? Claro. Tú, en cambio, hace varios días que no practicas. Venga, te acerco, pero llevando tú el coche. Un día te van a poner una multa que verás. No importa, ¿la pagarás tú? ¿Yo? Pues sí, que sea el patio. Llévale, que se vende como rosquillas. Es bueno. No, pero es de espías. Pues muchas gracias, hija. Sí, que me viene bien tener algo entretenido que leer estos días. Pero no tenías que haberte molestado, ¿eh? Toma, te he traído otra cosa. ¿Otra cosa? Pero bueno, Pilar, que tú no estás en situación de... Está terminado. ¿Para tu comedor? Para que celebréis muchas cenas importantes durante muchos años. Qué detalle, mujer. Ya ves. Me dicen en la cocina que enseguida comemos, ¿eh?
duchas! ¡A las duchas! No espera tanto, hombre. Unas veces se gana y otras se pierde. Eso lo dirás tú. Hombre, ¿y no es verdad? No, sí, sabemos que perdemos siempre. El próximo domingo te tocará ganar, no te preocupes. ¿Vamos? Vamos. ¿Y de prisa o no nos van a dar de comer en ningún sitio? Bueno, encantado. Siento que hayan perdido los chicos. ¿Eh? Nos vemos el domingo. Oye, ¿dónde tienes la protección? Yo pensé incluso que podrías hacerte cargo tú. Es un sobresueldo que no tendría nada mal, ¿no? Si no fuera en verano. ¿Pero tú qué piensas hacer este verano? Aún no lo sé. Me gustaría estar un poco con Elvira y... Pues eso pensaba yo. Que podríais, Elvira y tú, pasar con nosotros una temporada en Luarca. Ya has visto que la casa es grande, ¿no? Ya sabes que este verano vienen tus hermanos con los chicos. ¿Sí? Bueno, pero será unos días, ¿no? Además, ¿de qué le iba a servir a Pilar estar en Luarca? Si el chiquillo necesita las clases aquí. Podría quedarse aquí los días de diario y venirse con nosotros los fines de semana. Ya ves tú, la solución. Hija, haz este verano el plan que te apetezca a ti. Ese niño ya encontrará más de uno y más de dos dispuestos a darle clase. Estudiantes, incluso. Yo qué sé. Pero... Tienes razón, Lucía. Yo se lo diré a mis compañeros de todas formas, no te preocupes. Buenas tardes, padre, y la compañía. Hola, soy la que hay. ¿Un cafetito o algo? No, venimos solo un momento a recoger una cosa. Oye, ¿andará este por aquí? Supongo. Sí. Hombre, hola. Hola. ¿Qué hacéis aquí los dos? Pues recoger unos datos que tiene aquí el padre. ¿Y usted qué hace en domingo, sin ir al cine? Escribo un libro muy bueno. Oh, pero sí que está en el moral. Pues nada, duro. Hasta luego. Hasta luego. Habrá que ver lo que escribe esta. A saber. A ver, ¿dónde he puesto yo esto? Aquí está. Según el Instituto Nacional de Estadística, más de 2 millones de españoles de más de 12 años se consideran a sí mismos como analfabetos. Analfabetos. Añádele, todos los que sin ser analfabetos carecen de todo tipo de estudios, como los críos que has visto hoy conmigo, por ejemplo. Y aparte, para que los sueltes mañana en la reunión, di que las Fuerzas Armadas, esto lo sé yo directamente por mi padre y si quieres le citas, arrojan tantos por ciento mucho mayores en tíos que han superado la edad militar. Y hablo solo de hombres. A mí me parece muy bien que el Villamil este pueda conseguir una subvención sustanciosa. Pero para piscinas, francamente... ¿Sí? ¿Quién es? Pilar. Pasa, pasa. ¿Puedo? Perdonar, pero es que al ver a Jandro me he acordado que quería decir una cosa, no se me vaya a pasar. A ver, Beltraneja, pídame por esa boca. Primero, no me llames así. Segundo, te quería hablar de un niño que conozco. 13 años, sin escolarizar y casi analfabeto, ¿qué quiero decir? ¿Qué pasa? Ya nos queda poco, ¿eh, Vicente? A ver si me deja usted bien, ¿eh? Dios le oiga. Bueno, hijo. Hasta el próximo día, entonces, ¿eh? Ah, por cierto, he movido Roma con Santiago por lo de Felipe. De momento no he conseguido nada, pero... A mí también se me ha olvidado decírselo. A lo mejor le conseguimos algo por medio de la señorita Pilar.
profesor para este verano ya tiene. Un sacerdote amigo de un compañero de ella, de uno de los que viene también por el restaurante. ¿Pero de la plaza? Pues eso es, que a lo mejor le consigue una beca en el mismo colegio de Santullano. En esta semana tiene el IPE que ir a verla allí, a su despacho. Bueno. Oye. Adiós, adiós. Adiós, don José Ramón. ¿Qué le pasa? Que a veces parece que no es capaz de nada, que no sirve para nada. Pero en cuanto surge la ocasión... Pues como la ocasión sea igual que lo que me ha hecho a mí con este mantel. Mira, deshojándome estoy para deshacer estos cuatro rombos mal avenidos que me ha añadido aquí, de mala manera. Con su mejor voluntad, ¿eh? Eso sí. Pero qué desastre de mujer, ¿eh? Qué desastre. ¿No? ¿Qué? A partir de ahora vas a ser el amo del curso. El amo. No olvides que el director le debe un favor muy grande a tu padre, ¿eh? Bueno, pero que conste que voy a seguir aprobando por los pelos, ¿eh? Dice Arturo que no hay que angustiarme, que yo hago lo que puedo, que lo que pasa es que no doy más de sí. No me vengas con eso que me sacas de quicio. Un hijo mío da de sí como el que más. Estaría bueno. Vamos, hombre. Eso no es más que demagogia, pura y asquerosa demagogia. Yo siento como el primero que en este país haya gente que no pueda estudiar, pero no es asunto mío. Tú no has sido honesto, Alejandro. Te lo digo de verdad, no has sido honesto. Me has hecho una jugada. Yo he gastado muchas influencias y mucha labia para conseguir esa subvención, ¿entiendes? La subvención habla de becas, ¿eh? Sí, ya, habla de becas, claro. Eso ya lo sabíamos. Incluso se podía conceder alguna. Pero nosotros íbamos a lo que íbamos. Y si yo me muevo, es para que mi hijo pueda ir a un colegio en el que haya de todo. Este colegio tiene de todo. El equipo de educación física me dijo primero a mí y luego al claustro. Y está dispuesto a explicárselo a los padres de los alumnos. Que su parcela está perfectamente servida. Que le gustaría contar con sauna, piscina y chirimbolos de madera finlandesa, claro. Y a mí, con un crucero por el Caribe. Pero servida está servida. Y mira esto. ¿Qué es eso? La opinión de los alumnos. Una encuesta por cada delegado de curso entre sus compañeros. El 90% vota por las becas. ¿Sabes una cosa? Esta es una de las veces en que me siento orgulloso de la gente que estoy formando. Muy bien. ¡Muy bien! Pero de subir las cuotas, olvídate. Me encanta olvidarme. Ni de cómodos plazos. Cuando aquí haya que hacer obras, en mi empresa, no, desde luego. Hay otras empresas y además ahora no pienso hacer obras. ¿Y otra cosa? Sí. Yo tengo muy buena memoria. Desde luego ese señor. Tampoco lo ha aprendido, ¿verdad? ¿El qué hijo? Modales. Perdón. ¿Quiere pasar, por favor? Sí, sí, señor. Sí, al fondo. Sí. ¡Adiós, papá! ¡Venga, tira ya! Adiós, señor. Muchas gracias. Adiós de nada, señora. Gracias. Hala. Hasta luego, chaval. Adiós. ¿Has oído? Don José Ramón le ha dicho a este señor que valías muchísimo, que solo necesitabas un poco de ayuda. Así que este verano, hijo, hay que aprovechar bien la clase, ¿eh? ¿Me dará la plaza? ¿Usted cree? ¿Ya has oído al director? Si en septiembre estás en condiciones, una de las becas es para ti. Estaré.
Adiós, buenos días. Adiós, señor, y gracias. Adiós.